diablos pasa? ¡El coronel ha soltado los caballos! Los caballos están libres y nosotros prisioneros. ¡Canalla! ¡Traidor! Ahora tendrás que ir andando a Sandy Creek, Pigot. A mí va a tener que llevarme a cuestas ese Judas. Dentro de muy pocos kilómetros entraremos en territorio sudista y todos esos caballos llevan el hierro del ejército del norte. Dale, Pigot. Basta. ¡Quieto! ¡Quieto, he dicho! Perdonad esta pausa, pero antes razonemos. ¿Qué razonemos? ¡Un cuerno! Ahora el señor coronel nos tendrá que decir a dónde nos piensa llevar. Vamos al fuerte Holman, señores, a reconquistarlo. Vamos, en marcha. No hay tiempo que perder. ¿Qué te has creído? ¿Que vamos a seguirte? ¿Y crees que nosotros ocho y andando recuperaremos ese fuerte? Estás más loco de lo que yo creía. Os habéis ofrecido como voluntarios. Claro, porque teníamos una soga al cuello. Escucha atentamente. Pembroke, tu misión aquí ha terminado. Habla solo por ti, Pigot. Antes de decidirme necesito saber por qué me lleva y qué ganaremos con eso. Quiere convertirse en héroe a costa nuestra, ¿verdad, señor coronel? No hagáis caso a ese canalla. El verdadero objetivo es el oro. ¿El oro? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Eh? Oro. ¿El oro? ¿Con qué oro, eh? Oro incautado a un banco sudista y oculto dentro del fuerte a buen recaudo. ¿Vais a dejarlo allí? ¿Se puede saber cuánto hay, coronel? Una suma muy importante. Cerca del $500,000. ¿Cuánto has dicho? $500,000. No he comprendido. $500,000. ¿Sabes contar hasta 500? Por $500,000 yo soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Dónde está enterrado? En el centro del fuerte, bajo el reloj de sol. ¿Pero Valar sabe eso? No, Valar no sabe nada. Le he hecho creer que yo quería hacerme el héroe y rehabilitarme. Si seguimos unidos, será duro, pero conseguiremos el oro. Una vez cumplida la misión, Valar se llevará la gloria y para nosotros será el oro que podremos disfrutar ya que saldamos cuentas con la ley. Y ahora, chicos, podéis recoger vuestras armas. No te creo, has mentido. Ven al fuerte y lo verás. No. Esto es demasiado ingenuo, es una trampa. Opina lo que quieras. Pero si se te ocurre sacar el revólver por segunda vez, procura encañonarme por la espalda o no te daré tiempo de arrepentirte. Que cada uno recoja su arma. ¿Pero qué vas a hacer, loco? No te ha dado ningún consejo. Te ha amenazado. Ese es el tren. Será difícil cogerle, pero no hay otra alternativa. Nos llevará casi hasta Fuerte Holman. No tenemos caballos y a pie no lo conseguiremos. Andando.
has cometido un error mandando solo a MacIver. Parece que entiende de mulas. Sí, entiende. Pero ya tarda demasiado. Esperaremos. Tened abiertos los ojos. Trae, mestizo. Roger, hay visita. Hola, amigos. ¿Qué queréis? Vamos a alistarnos y agradeceremos que nos deis algo de comer. Pagando, naturalmente. Perdonad, amigos. No es que desconfiemos, pero la prudencia en estos tiempos no está de más. Es natural, lo comprendo. ¿Quién sabe la gente que pasará por aquí? Van y vienen. Pero entrad en casa y mientras mi nuera prepara la comida, charlaremos. April, pon la mesa. Vienen a comer. Esta tierra rinde poco. Y entre la guerra y lo demás, pero si os arregláis con lo poco que tenemos... Claro que sí, gracias. El que viene de lejos, viene de Dios. Adelante. Bienvenidos a mi casa. Sentaos. ¿Sabéis dónde está la jefatura más cercana? ¿Cómo no? En Fuerte Holman. ¿Fuerte Holman? Ah. ¿Y está muy lejos? A 10 millas, poco más o menos. ¿Tenéis algún mulo que vendernos? Vamos muy cargados. Un mulo, ojalá. La guerra lo arrasa todo. Estaréis cansados. Si queréis pasar la noche aquí, quedaos. No os cobraré nada. Gracias, pero tenemos prisa por llegar. Como queráis. Todavía no hemos rezado. Bendice, Señor, estos alimentos y perdona nuestros pecados. Amén. Amén.